Yo lo descubrí concretamente cuando estaba finalizando los estudios superiores de música en Murcia y quedé fascinado por esta suite, estos estudios, y empecé pues a trabajarlos, a estudiarlos, hasta que prácticamente pues me los sabía de memoria, y tenía la sensación de que una pena que no hubiera escrito Piazzolla más música de ese estilo para instrumentos solo. Asimismo, yo siempre he sido un enamorado de Bach y todos los días tocaba con mi clarinete música de Bach, siempre en mi atril tenía música de Bach todos los días. Y de alguna manera también pensaba, pues qué pena que Bach falleciese en una época en la que todavía el clarinete no era muy relevante y no escribiese música original para clarinete. Yo para aquel entonces tenía 22 añitos, estaba terminando los estudios superiores de clarinete y de composición y me planteé la idea de hacer lo que aquellos dos grandes genios no habían hecho. Por un lado, hacer una nueva colección de estudios de tango y por otro lado, que estuvieran fusionados con la esencia del barroco, de esa música de Bach, con ese virtuosismo, etcétera, etcétera. De ahí nació Tango Suite. Tango Suite es una suite de 5 movimientos donde cada uno de los números es un tango o una especie de tango. O un homenaje al tango. Hoy tendremos aquí esos 5 números en versión de diferentes intérpretes de aquí del Conservatorio Superior de Música. Sus nombres son en italiano, el primero Impromptu, una improvisación escrita que la hará Ollán, clarinete. Asimismo tendremos Intermezzo, un intermedio para flauta en este caso, que lo hará Amaya. Tenemos también un Profumo, que es un perfume, en este caso en manos de Nerea. La cadenza, que en esta ocasión no se va a realizar, y el finale en manos del saxofón Gabriel. La obra es original para flauta, pero hice como Piazzolla en sus estudios. Hice la versión de flauta, la versión de clarinete y la versión de saxo. Esta obra pues, me llevó aproximadamente 2 años y medio de creación. Cuando terminé la obra estaba bastante satisfecho, pero asimismo veía como que me faltaba dar más profundidad armónica y unido al hecho de que todavía no tenía una sonata para clarinete y piano, pues decidí fusionar esos dos mundos, el mundo de la sonata con el mundo del tango. De ahí nació Sonatango. Justo cuando estaba terminando Sonatango salió una propuesta de que aceptaba proyectos artísticos ahí en Cartagena y me animé a presentarla. En este momento estábamos en el año finales de 2010, ya sabéis, estaba pegando la crisis bastante fuerte y los jóvenes no teníamos apenas oportunidades. Yo siempre he dicho que los compositores, a diferencia de otros artistas, de alguna manera necesitamos un poco de la buena voluntad de los intérpretes para hacer que nuestra música se escuche. Las partituras por sí solas pues, se quedan en los cajones de casa muchas veces, no tienen la salida y la gente ni siquiera las conoce, ¿no? Entonces decidí presentar la propuesta, un concierto de música basada, inspirada en el tango. Y claro, como por minutaje no me llegaba todavía, pues dije también que había compuesto unos tangos para piano, que no era verdad,
Pero yo lo dije y pensé, pues si me aceptan la propuesta, pues corriendo lo salgo, espero que me la acepten con tiempo. Y si no, pues ahí quedó todo. Tuve la suerte de que se aceptó la propuesta y compuse otra de las obras que sonarán aquí, que se llama Tres Tristes Tangos. Es un nombre como un poco gracioso, pero nada de lo que ocurre en esos Tres Tristes Tangos es gracioso, ni siquiera triste, es mucho más. Como os he dicho antes, en esta época yo de alguna manera intentaba ganarme la vida como compositor, muy joven, llamando a muchísimas puertas, presentándome a infinidad de concursos, y no tenía todavía esas oportunidades que yo pensaba que merecía. Y eso me hizo replantearme muchísimas cosas, entre ellas pues, la necesidad de la voz interior del artista, ¿no? La necesidad de pensar hasta qué punto merece seguir componiendo música en una sociedad en la que está anclada a la música de otras épocas y de alguna manera le cuesta como mirar a la música de hoy, ¿no? Y se cruzó por mi vida en ese momento una frase que decía: el tango es un pensamiento triste que se baila. Y me sentí muy unido a ese origen del tango, que ya sabéis que surge en esos barrios tan deprimidos de Buenos Aires, donde todas esas personas que se sienten de alguna manera marginadas por la sociedad o que tienen historias muy dolorosas, transforman todas sus penas en algo tan maravilloso como es componer, tocar o bailar tangos. De esta idea surgió esta obra. Hoy tendremos de los tres movimientos dos, tendremos el Furioso de manos de Alba, tendremos el Meditativo de manos de John, no estará el último que es el Fúnebre. Fijaros, hasta incluso reflexioné sobre la idea de dejar de componer y cerrar todo con una composición fúnebre que significara el final de mi voz creativa, ¿no? Asimismo, hoy estoy bastante satisfecho de que 10 años después esta música vuelva a juntarse. Y además lo hace de una manera muy especial, porque no voy a ser yo el único intérprete que haga todos los tangos de instrumentos de viento, sino que estaré acompañado por estos maravillosos alumnos. También tendré la oportunidad de interpretar en un momento muy especial junto a la pianista Maite Ascunce, que es una profesora de este centro durante 35 años. Que se va a marchar, ha decidido que llega el momento de poner punto y seguido a su vida y lo va a hacer en este concierto interpretando su tango. Asimismo, antes os he dicho que yo me llamaba Javi el del clarinete, pero durante bastantes años también, por suerte, no era Javi del clarinete, era uno de los Javis del clarinete. ¿A qué me refiero? Pues que descubrí en mi ciudad, en mi banda de música, también otro músico que se llamaba Javi, que también tocaba el clarinete, que era de mi misma edad y nos hicimos amigos inseparables. Cuando se iba a estrenar este proyecto, mi amigo Javi estaba pasando un momento de salud bastante delicado. Yo de alguna manera quise que se animara y le dediqué Tango Suite. Quise dedicársela y le dije: Javi, tal día se va a hacer el estreno, a ver si te puedes recuperar y venir y estar con nosotros ese día del estreno. Por desgracia no fue así y incluso posteriormente, al poquito tiempo, mi gran amigo, esos grandes amigos que a veces aparecen como estrellas fugaces en el cielo de la noche, mi gran amigo Javier Morales Alcaraz falleció dejándonos solos a todos los que lo conocíamos. Hoy, 10 años después, me acuerdo de él y me permito la licencia de dedicarle este concierto a mi gran amigo Javier Morales Alcaraz, al mismo tiempo que deseo a todos vosotros que disfrutéis esta música tanto como yo lo hice mientras la componía. Muchas gracias, es que ricasco.
Thank you.
Thank you.